Señor te dirá, ¿estás haciendo lo que te mandó hacer? Alabado sea el nombre de Jesús. No te alteres por motivo de los que prosperan en sus caminos, por el hombre que hace maldad. Déjeme decirle algo honestamente. Usted ahora que es cristiano, usted que es un cristiano, tiene que saber que Dios le puede bendecir materialmente. Claro que Dios lo puede hacer. Pero usted tiene que saber que el impío, la persona que no conoce a Cristo, la persona que no está con Dios, es la persona que más rápido se enriquece. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ellos emplean muchas artimañas de engaño, de error a través de negocios y cosas que ellos hacen, que les permiten prosperar de manera más abundante. Pero dice el Señor, no te alteres por motivo de estos que prosperan en sus caminos, de los hombres que hacen maldad, no te pongas mal. Entonces mire el versículo 8, mire lo que Dios nos invita a dejar en este año. ¿Qué es lo que dice? Deja la ira. Todas estas son cosas que van a marcar más. Mire, deja la ira y desecha el enojo. Escuche bien, no te excites en manera alguna a hacer lo mal. Yo he visto cristianos que han dicho, ah, pues yo mire, yo le he pedido tantas cosas a Dios y Dios todavía no me ha dado nada. Mejor me voy a ir, voy a buscar lo del diablo, dicen por ahí. Voy a buscar lo del diablo para que Dios me bendiga y para que el diablo me dé lo que Dios no me bendice. Pues yo le digo, vaya. La palabra de Dios es clara y dice aquí, dice, no, deja la ira y desecha el enojo. Hay personas que se airan y hay personas que viven siempre enojados. ¿Y enojados por qué? Porque siempre están viendo la prosperidad de que el otro tiene, de que el otro tiene, de que el otro consigue, de que el otro abunda, de que el otro esto. El otro ya cambió en el año, el vecino cambió ya dos veces la fornitura de la casa. Y yo tengo 10 años viviendo con la misma casa. Dele gracias a Dios porque hay hombres en el mundo que ni siquiera tienen una cama. Alabado el nombre de Jesús. No se quieren por eso, gloria a Dios. A su nombre, gloria. Entonces le entra ira. Y como dijo alguien por ahí, mire, el cristiano es una persona que ha aprendido a estar feliz. El apóstol Pablo dice, he aprendido. Esto es algo que no es que se puede conseguir de noche a la mañana. Esto se consigue con paciencia. El apóstol Pablo dice, he aprendido a vivir con abundancia como para no tener abundancia. He aprendido. Pero he aprendido algo más poderoso. Quiero que nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Déjeme decirle que si usted se deja llevar de la ira, si usted se deja llevar del enojo, si usted se llega a llevar de la envidia, si usted se va con todas esas cosas, usted va a perder su alma, va a perder su salvación, va a perder su casa, va a perder su familia. Alabado el nombre de Jesús. Hay una palabra poderosa llamada contentamiento. Diga conmigo, contentamiento. Dios quiere que tú aprendas a vivir con contentamiento. Mire, Señor, ayúdame a estar contento con lo que tengo. Ayúdame a estar feliz con lo que tengo. ¿Por qué? Porque esa es la idea de Dios. No significa que Dios no te vaya a dar más, sino que dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas las promesas. Las promesas van a venir a tu vida en el momento que Dios considere que es necesario dártelas. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que amados en este día, gloria sea al Señor, dos cosas muy importantes para nosotros aplicar en este final del año 2017, pedirle a Dios encarecidamente en el corazón, Señor, libra mi alma de toda impaciencia. Dígale, Señor, quita la impaciencia de mi corazón. Ayúdame a ser paciente. Y dile, Señor, quítame de mi vida todo sentimiento de envidia. Y ayúdame a ser una persona generosa. Póngase sobre su pie en esta tarde.
Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Quisiera que aquí donde usted está, incline su rostro y pueda hablar seriamente con Dios en este día. Y pueda decirle: Señor, reconozco que muchas veces he sido presa de la ira, del enojo. Y no voy a negar, Señor, que he sentido muchas veces envidia al ver la prosperidad de otros. Y me he sentido, Señor, tan mal que hasta me he llegado a enojar y a mirarme por ser cristiano. Porque veo como que el impío prospera más. Pero tu palabra te dice en esta tarde que es necesaria la paciencia. Nada se consigue de la noche a la mañana. Y eso es lo que tú nos enseñas en este día. Todo tiene un tiempo, Señor. Todo tiene una hora. Y yo te pido, Dios, que el pueblo presente aquí en esta tarde, en esta noche, pueda, Señor amado, recibir paz en sus corazones. Permite que miremos a los ojos, Señor amado, de la vida de los malignos. Y que podamos, Señor, comenzar a mirar al centro, toda la vida a Jesús. Tu palabra dice, Señor, que tú nos has sentado con Cristo Jesús en las regiones celestes. Padre, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido y su palabra. Señor amado, quiero bendecir a tu pueblo en este día. Generosos, Señor Jesús.
conoce, Señor amado, aleluya, la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Padre mío, así como declara esta canción, senta Dios para. Yo quiero, Padre mío, declararte sobre cada uno de los